Bueno, la participación nuestra tiene que ver con la parte del armado del dron y el trabajo en conjunto con la municipalidad y el cuerpo de guardavidas para identificar cuál era la mejor alternativa para proveer a los guardavidas de una herramienta más. El dron no reemplaza a nadie, es solamente una herramienta más en el arsenal de cosas que tienen los chicos para trabajar en la seguridad de la Florida. Bueno, comentame un poco cómo se inició todo el proyecto, toda la idea a partir de la Secretaría de Innovación, ¿no? Sí. El proyecto arranca en los encuentros de Generación I, que organiza la Secretaría de Innovación, la Municipalidad. Creo que son 4 o 5 eventos por año, donde nos juntamos jóvenes, yo no tan joven, pero bueno, jóvenes y emprendedores, a tirar ideas para mejorar la ciudad. Es un proyecto que sale de ahí. Luego nosotros hicimos un análisis, viajamos a Estados Unidos, viajamos a Europa, nos reunimos con gente que estaba haciendo implementaciones similares, colaboramos con ellos también y bueno, tomamos esta implementación que nos parece que es la que va, lo armamos acá en Rosario con todos materiales de primera línea y todos los equipos traídos desde afuera y el resultado lo van a ver hoy, una gran herramienta para los guardavidas. O a nivel personal, digamos, ¿cómo se articula un poco el proyecto este tecnológico con la parte más social, ¿no? Sí, a mí me encanta todo lo que es desarrollo de tecnología, ¿no? O sea, lo sabes muy bien, trabajo en realidad virtual, desarrollo videojuegos y los drones son una tecnología nueva, es un boom en el mundo, nos metimos ya hace más de 2 años que estamos viendo cositas, esto es lo primero que sale que va a tener una aplicación real. O sea, en lo personal, muy contento porque soy un pibe que se crió en el río, soy de Robin y conozco la problemática, me han pasado cosas en el río y me hubiera gustado que venga un bicho y por lo menos sepa yo que me están mirando, ¿no? que la ayuda viene en camino. Esto es un trabajo interesantísimo desde el punto de vista de que surge de la unión entre lo público y lo privado, ¿verdad? En realidad el trabajo y la motivación, la idea original surge a partir de un espacio denominado Generación I, que es una usina de ideas que tiene la ciudad, digamos de jóvenes de entre 20 y pocos y 40 y pocos, bueno, todos ellos naturalmente muy ligados, muy comprometidos con la innovación, con las tecnologías y demás, surge esta idea y un grupo de desarrolladores locales de la empresa Black Pony, bueno, toman el desafío y finalmente, bueno, tenemos el producto aquí que no es ni más ni menos que el primer dron salvavidas de Latinoamérica en ser utilizado justamente para salvatajes, en este caso en el río. ¿Cómo sale un poco la iniciativa de la Municipalidad de Rosario? La municipalidad siempre está abierta, desde la perspectiva del equipo de innovación y demás, a dialogar y a encontrarse con iniciativas que nos van acercando. Esta es una de las iniciativas que surge porque justamente el municipio propone la posibilidad de generar esta usina de ideas. No, se toman esas ideas, se transforman luego en proyectos y finalmente en una política pública como en este caso. Así que la verdad que estamos muy felices porque probablemente sea una de las primeras y más significativas iniciativas tecnológicas que tiene la ciudad, pero viene toda una corriente y un desarrollo de un conjunto de proyectos que, bueno, en el paso de estos próximos meses se van a ir visualizando. Proyecto muy innovador. ¿Esto está en otros lugares del país? En el país no, no existe. En Latinoamérica existe uno en estado de prototipo. Sí, en Francia también existen 2 prototipos que se están desarrollando, así que bueno, la verdad que estamos en un lugar a nivel tecnológico, a nivel de innovación, muy trascendente, digo, a nivel global, ¿verdad? Así que estamos muy felices porque tenemos grandes talentos en la ciudad y el Estado lo que tiene que hacer seguramente es acompañar y apalancar esas iniciativas, ¿no? Bueno, Rosario, como todos sabemos, es una ciudad pionera, digamos, en las iniciativas innovadoras. Y como siempre, tratamos de compartir justamente los desarrollos y el conocimiento con otras ciudades. Seguramente, bueno, ya naturalmente nos han llamado de otras ciudades para poder acompañarlos en procesos similares. Para nosotros va a ser un gran placer poder compartir este conocimiento y este desarrollo con otras ciudades. Así que, bueno, estamos muy felices realmente porque podemos hacer un aporte no solamente a la ciudad, que es muy importante, o a la región, sino también la posibilidad de poder compartir el conocimiento con otros actores del país, ¿verdad?